humedades, después Sí. de la inundación, o goteras en el techo, o algo que no Sí, hubiese antes. la cocina se me rompió dos chapas, pero con el viento, viste, la tormenta que vino. Claro. Este quedó que inundó toda la cocina. Claro. Y está ahí, la pared sí que siempre, cada lluvia que viene queda húmeda, queda todo. ¿Algún muro que se haya agrietado por la lluvia o después de inundaciones? Allá en el fondo, pero ya estaba medio jodido ya ahí con el agua. ¿Y cómo la ven? Es muy difícil. Oh, pero bien, Bastante. hubo una aceptación, ¿no? Al principio, ¿no? Que era un Sí, poco la eso es. duda de si Sí, nos eso es lo molestaríamos bueno. un poco. Claro, no, no, eso es lo bueno. ¿Dónde fueron cuando se inundó? Salimos ¿Dónde de cada estabas? esquina, a la esquina de arriba y en. ¿Cómo es esta calle de arriba? Tirán. Tirán. Tirán y la otra calle. Oscar Griot. Oscar Griot. Hay un campito. Hay una Hicimos campita. una carpa. Hicieron una carpita ahí. Una carpa. Ah. La lluvia comenzó a llover las paredes. Dale. Y los vientos mismo afectó al techo. Dice que está todo afloja, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo considerás que fue la inundación? ¿Fue muy fuerte, fuerte? No, fue fuerte, ¿no? ¿Fue fuerte? Cerca de las otras fue más leve. Cerca de la otra que vino, ¿no? De la anterior. Sí. No, ¿alguna solución que le veas a este tema de las inundaciones hoy? Acá de este La sector. limpieza del río, ¿no? Limpieza del río. Vos decís que es El por río. eso que se Claro, tapa y se empieza a inundar. claro. No hay el Corriente. desagüe suficiente, ¿no? Bien. Digo yo, no, a mi ver, Sí, ¿no? no, es tu Porque opinión. esta laguna, acaso ningún del olor en verano, Claro. es insoportable, ¿no? ¿De dónde proviene el agua que usa para La lavar vecina los que me da. platos? Es de Ose, pero la vecina me da. Y la luz también. ¿Cuántos son viviendo acá en la vivienda? ¿Cuántas personas? Siete. ¿Siete personas? Siete, acá en esta siete, y esa parte. Y solito Ah, y en la claro. otra, somos ocho viviendo así en total. ¿Mayores de 65 años? No, mayores no. El mayor es mi esposo que está con 44. ¿Su esposo tuvo que dejar de trabajar algún día durante las inundaciones? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? Unos 3 días más o menos. Está la primera inundación de este año que vino, la anterior a esta, él perdió todo el ladrillo de abajo. ¿Sí? 6.000. Claro. 6.000 ladrillos. ¿Y qué ingreso más o menos? El mi ingreso, entra el ingreso de la tarjeta del Mides, que yo tengo de la alimentación, entra la asignación de los gurises y la changa de él. ¿Y participa en alguna organización social, alguna iglesia, van a algún club? No. 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 Y el que va a la iglesita allá arriba, pero ni sé qué nombre tiene la iglesita. Ejerce salvaciones. Así en Tirán. Víctor, Tirán. ¿Qué actividades haces, Víctor, en la iglesia? Manualidades, no. Manualidades, sí. De todo un poco le aprende. Está bueno. Vivía en Genaro, no miento, ahí en el fondo de mi casa, ahí en el fondo, por 14, sí. Sí, no, que vivimos desde la costa acá trabajando en ríos. Usted se quiere ir, pero nosotros que trabajamos acá. Si te dan la posibilidad de irte a otro barrio, así, porque se inunda, ¿no? Si te dan la posibilidad, por ejemplo, también de. Por ejemplo, esta vivienda en otro barrio que no se inunda. ¿Vos te vas? No. ¿Vos te vas? No. No, no. No, porque nosotros somos. ¿Por qué? Yo les explico que era difícil para uno. Ya moverse con animal, con carro. La mayoría que vive del ladrillo de la arena y del contrabando que tiene la serie, no se va de acá. Es el medio de vida que no tiene. ¿Te
acordás más o menos la altura que agarró el agua? ¿Acá? Sí, un metro. Sí. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? Una sola. ¿La utiliza también para trabajar o solo para vivir y dormir? No, para vivir. ¿Trabajás en el terreno? Allá al otro. ¿Para dónde se fueron, recordás, cuando vino la inundación? ¿Desalojaron, sí, verdad? Sí. ¿Evacuaron y para dónde se fueron? Fuimos el 18 de julio, sí. Ahí, en la calle, quedamos en la calle, ¿no? En la casa de un muchacho que vivía en la otra casa, sí. Ahí está. Porque allí vive una familia también, pero no están trabajando, se hacen los dichos abajo. O sea que trabajan acá, en el terreno que tiene. Sí. Trabajan. Sí, trae material, acá. ¿Cuántos días más o menos estuviste afuera? Yo, cinco días. ¿Cinco días? Cinco días. Porque el agua se fue y no tiene que venirse, ¿no? Claro. ¿Tiene que venirse por qué? También. Sí, no, claro, es el. ¿Causa del gobierno? ¿Por culpa del gobierno? No. Eso es culpa también nuestra, ¿no? Claro. Nosotros somos uno de los impulsores de la misma. Fíjense ese relajo que queda ahí abajo. Uh-huh. Claro. Eso también afecta a nosotros también. Y no que no dan importancia, tiran basura de abajo, pero... Acá hay recolección de basura, sí, de la intendencia. Ay, pero la gente no... ¿Vos sí que se podía haber evitado esto? No. Es un clima... ¿Cómo vamos entonces? Cansados. ¿Qué sensación les va dejando el relevamiento? Muchas opiniones. ¿Cómo es la palabra? Contractada, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Contradictorias, esa es la palabra. Sí, me dejó asombrado eso. ¿En qué sentido contradictoria? Contradictoria, por ejemplo, en el sentido de que tengan la oportunidad de ir a vivir a otro barrio y no quieran ir. Por ejemplo, algunas personas. Eso me dejó asombrado. Pero está, no podés, eso es personal. Es lo que quiere cada uno. Es decisión personal. Seguimos. Hay otra casa, sí, pasando más por ahí, y lo coge todo más que anda allá. Pero lo que decía el señor hoy, el que vivía solo allá, me pareció bien interesante lo de el proyecto ladrillero. Y también eso de que la gente no culpa a nadie, y incluso toma la responsabilidad de que ellos eligen vivir acá. Que se haga una costumbre o algo así. Son catástrofes, vos. Bueno, por lo menos para nosotros, que nosotros lo vemos de esa manera, capaz que eso como obvio. Como decían ustedes, ¿no? Bárbaro. Muy bien. Dale un beso, hasta luego.